Una gran montaña. Años, un pueblo en Colonia, cuenta esta historia la primera Liederman, yo lo represento bien. Dice él que había una guerrilla que estaban buscando un shohet. Shohet antes era como, aquí tenemos también esto aquí, esta costumbre todavía, pero el mundo ya es diferente, había shohetot famosas, etc. Pero cada guerrilla tenía su shohet y era una parnasá. Así que había unos cuantos que se presentaron y especialmente habían dos que entre ellos ¿cómo se llama? Muy buenos, eran también buenos amigos entre ellos, muy preparados. Comunidad no tenía diferencias si elegir a este o elegir a este. Tomaba una decisión de hacer elecciones de todo el cajal, que decida el cajal que ellos adquieren. Así, para no meterse a problemas y no decir luego, no, tomaron esta decisión por un interés, porque la verdad eran los dos valiosos, los dos buenos. En el momento que empezó una competición así de elecciones, depende de su parnasá de cada uno, empezó él más lo que. Estos dos amigos empezó a llegar y etcétera entre ellos, se hicieron enemigos. Y cada shohet de estos tenía su grupito de sus amigos, sus familiares que le ayudaba. Y empezaron a hacer carteles, uno hablando sobre el otro. Que no, que escucharon que en un lugar su shohet, alguien, tal rab había revisado su cuchillo y no validaba, y tal esto y no sé qué, y que han dicho esto, han dicho, balagán. Y de otros temas, que lo vieron sin ir a chamán, lo vieron sin esto, Sipurim. Uno de los Shohatim era el alumno del Admor, el autor del libro Sifte Tzadik de Pilz. El Sifte Tzadik, cuando este alumno vio la situación que él tenía, este alumno de este Jajam, le mandó una carta. Yo, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Algo tengo que hacer. Este mahloket grande que se ha despertado aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Le respondió una carta con 13 palabras. Esto es corta así. El Sifte Tzadik. Dice, mahloket es fuego. Del fuego uno se escapa. Llévate tus pies, escápate de este sitio que estás ahí. Así le mandó la carta. Como que se vaya de la ciudad, que pierda la parnasá, pierda todo, más lo que no se hace. Parece que esta carta la mandó este Admor a esta ciudad. En ese tiempo los pueblos eran pequeños y había llegado esta carta a las manos de uno de estos que eran los ayudantes de este shohet, antes de que le llegó al mismo shohet. ¿Qué hizo este ayudante? Cogió esta carta, la escondió. Que no le caiga al shohet, porque sabía que si le va a llegar al shohet, que su admor le dice, su rab le dice que tiene que irse al shohet, se va a ir y todo el mahloket se acabó. Y dijo que nosotros nos hemos matado tanto, hemos esforzado tanto para que ahora todo se termine en una. ¿No le parecía? Este shohet que no supo eso, que su rab le había mandado esta carta, siguió en las suyas. No pasó una semana y este shohet, el alumno del Sifte Tzadik de Pilz, Bar Minnan Lo Alejem, falleció. No solo él falleció, una semana después, unos días después, uno de los grupos de este mahloket también falleció. Todos entendieron que qué es el enojo de Hashem
Así es. Mahloket quema todo, es el fuego que quema todo. El odio. Después de un tiempo, se enteraron la gente del Kahal que había mandado el Admor una carta. Esa carta podría salvarle la vida a este Shohet. Cuando la familia del Shohet escucharon eso, se enteraron que un tal hombre de ahí había escondido esa carta, le dijeron a este señor que escondió la carta que no le perdonan jamás. Toda la vida lo van a perdonar por eso. Por su culpa de ellos, de este señor, ha fallecido su padre de la familia. Deme también al final, este mismo señor sufrió mucho y durante años no se hablaron con esa familia, hasta tanto por la piedad que tenían por este señor que por ese pecado grande. Es una historia verídica que pasó en una de las ciudades de Polonia. Sabe recordarnos las palabras del Rambam, ahora terminando la parashá de Korah. Vamos a salir con Korah, con esta lección que siempre la tenemos que tener todos, el peligro del mahloket. Como dice el Rambam en una carta a su hijo Rabbi Abraham, el Rambam tenía muchos que hicieron mahloket contra él, contra sus libros, contra el Hidushin, contra varios temas de él, la halajá, de otras cosas, de filosofía. El Rambam escribe en su carta: Al te shaketzu et nafshotehem, ba mahloket amehalla, haguf, hanefesh, de hamamon. Dice, no se ensucien su alma con el mahloket, que extermina el cuerpo, extermina el nefesh, extermina el mamón, el dinero. ¿Qué queda de eso? Nada. Dice el Rambam, Raiti Levanim Ishiru, yo he visto gente blanca que por el mahloket se hicieron negros. Pajot Nifhetu, he visto ministros que se han bajado de su oficio. Rambam conocía a muchos ministros, él mismo era ministro. Mishpajot Nishefu, familias completas que se las arrastró la corriente por el mahloket. Sarim Husruni Gedulatam, es otro tipo de ministros, salieron de su grandeza por el mahloket. Aroy Ayarot Gedolot Nitarenu, ciudades grandes tambalearon por el mahloket. Kibbutzim nifradu, uniones, gente que están unidos, batekeneses que estaban unidos, cosas de unión, se separaron por el mahloket. Se separaron. Hasidim nifsedu, dice el Rambam. He visto hasidim grandes, tzadikim, anche maaseh, hasidim, kedoshim, que perdieron toda su hasidut por el mahloket. Anche emuna avaru, dice, he visto gente de Emuná, gente recta, cuando llegó al Mahloque, ya no hay lógica. Perdieron toda su Emuná, toda su rectura. Gente que nunca ha robado, nunca ha hecho nada chueco toda la vida. Llegó al Mahloque, de repente todo permitido. Nichbadim niklu venitbazú. Dice, termina el Rambam diciendo, gente importante que se despreciaron a sí mismos, en público, todo porque Akol besibata mahloket, por el motivo del mahloket. Las cosas, Rabotai, necesitamos siempre recordarlas en esta perashá, repasarlas, repetir a nuestro alma, porque luego cuando llega, es muy bonito hablar de esto, de Rashot de Korah, cuánto Korah es mahloket, todo. Cuando le llega a uno a su vida particular, difícil, caché, no es nada fácil. Sabemos todos el camino que hizo Om Ben Pelet, la esposa de Om Ben Pelet, que hizo. Todos conocemos la historia de la Gemara en Sanedrín. Dice: Ochmat Nashim Bantabeta, ¿quién es esa? La inteligencia de las mujeres construyó la casa, la esposa de Om Ben Pelet. Om Ben Pelet estaba en la lista. La Ikah Korah Benitzar Ben Kaden Levi Vedatan Vaviram, Om Ben Pelet Ben Erubén, mejor. Om Ben Pelet está en la lista primera de los primeros que han hecho el movimiento del Mahloket. ¿Qué pasó con Om Ben Pelet? Era de los fuertes en el Mahloket. Dice que llegó a la casa después de haber
firmado después de haber jurado, haber arreglado, y se comprometió al Concoras, todo el grupo se han comprometido que van a empezar a ir en un nuevo camino para luchar con Moshe Rabbeinu. Esposa de Omben Peret también, escuchó, llegó Omben Peret a la casa. ¿Qué le dijo Omben Peret? Empezó a responderle bonito todas las ta'anot que le dijo. Lo metió a la lógica. Lo que es imaginación. Le dijo, ¿y tú qué vas a ganar? Si Coraj es rey, tú vas a ser simple. Moshe es rey, tú vas a decir, ¿para qué te metes en eso? ¿Qué ganas tú de eso? Mejor. Puede hablar, convencirlo, convencerlo. Se convenció, pero dijo, yo ya he jurado, ya me he comprometido, no puedo, di mi palabra, no puedo echarme para atrás. ¿Cómo va a quedar? Es un problema grande, cuando ya uno ya, en Mahloket, ya pertenece a un grupo, ya no puede ahora echarse para atrás. Porque es como que, muy difícil eso, es el peligro del Mahloket, ya perteneces a un grupo, ya uno no va a cambiar su vida de repente, muy difícil eso, muy caché. Le dijo, yo resuelvo el problema. ¿Cómo vas a resolver el problema? No te preocupes. Si tú toma un poco, unos cuantos vasos de leche, vete a dormir. No te preocupes, yo voy a tomar un poquito, jalaba un poco vino, me echó a dormir. La hora que quedé, que tenían que quedar en un encuentro, el próximo encuentro, al otro día. Entonces ahora, Omben Peret dormido. ¿Qué hizo la esposa de sabía que iban a llegar por él? Se sacó su peluca. No tenían peluca en ese tiempo, tenían pañuelo, sí. Se sacó el pañuelo, el pelo abierto, barminal, el mitbar, amsel, kedoshim, senuim, todos estaban como nuestras abuelas en Marruecos, nuestras tatarabuelas, no, nuestras abuelas ya no, nuestras tatarabuelas, sí, en Marruecos estaban todas tapadas 100%. El mitbar, amsel, recibió la Torah, kedoshim, kulam tehorim, ¿verdad? Dordea. Pelo descubierto en la puerta de la casa del Ohel. Llegaron a llamarle a Cora, a Omben Peret, Omben Peret de los fuertes. No está llegando a la reunión. Le llamaron, fueron a llamarle. ¿Qué ha pasado? Lo ven de lejos en la puerta, una mujer con el pelo descubierto. ¿Cómo van a acercarse? Se escaparon todos, dice la Gemara. Dice la Gemara, la inteligencia de Omben Peret. ¿Salvó a quién? De su esposa salvó a Omben Peret. Jumat Mashim Bantapeta. Escribió los Baalea Musar, que mira cómo el Yetzer Hará ciega los ojos de la persona. Que esta gente de Cora, miren cuánto se cuidaban de no ver a Bar Minan, una mujer, con pelo descubierto nada más. Cuánto se alejaban de Tzeni'u, de Kedushá y todo. No que eran Reshaim. Mira cómo el Yetzer Hará ciega los ojos de la persona. Que no quieren gente que no quería ir a Chamay. No. Porque si ellos habían dicho que Moshe Rabbeinu inventó una nueva Torah, pues ya, ¿qué problema hay que uno no se tape la cabeza? Pero no, vemos que ellos se cuidaban, se escaparon de eso. Dice, mira, discutir con Moshe Rabbeinu contra toda la Torah no les dio miedo. La fuerza del Mahloque. Jaronim trae una cosa bonita. ¿Por qué hizo esta idea? Es hablarse, abrirse la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso? Dicen, nosotros sabemos que la Gemara en Yomar cuenta, desde Zaina Mudalef, que había una señora que se llamaba Kimhit. Famosa la historia. ¿Cuántos hijos Kohanim Gedolim tenía ella? ¿Se acuerdan? 7 hijos Kohanim Gedolim. ¿Cómo puede ser 7 hijos si hay un solo Kohen Gadol? Se murió. Se murieron en su vida. No es un Shebah eso. Se hermano. El primero se impurificó a Yom Kippur de repente. Tenía que hablar con un ministro, se impurificó. Entonces llegó él, pusieron al Segan como Kohen Gadol. Ya que lo suben, ya no lo bajan. Lo dejan con las 8 ropas, con el Hoshen, con todo. Y así le pasó un año tras año a uno, a otro, a uno, a otro, a uno, a otro, hasta que todos los 7 hijos en vida, Kohanim Gedolim, imagínense, se sentaba en la mesa de Shabbat, 7 hijos con Hoshen. ¿Pueden imaginar esa cosa? ¡Qué kidushá! ¡Qué grandeza! ¡Kohanim Gedolim! ¡Atzum! No hubo una mujer que zehutá más. Preguntaron a Jajamín, ¿por qué tuviste este zehut? Fueron a su casa a preguntarle eso, para dejarlo en la historia. Le respondió,
Me'olam no ra'u korot beti. Nunca han visto las paredes de la casa ni telo. Así lo dentro de la casa, señor. Sabemos que para tener zehut de ser Kohen Gadol, ¿qué hace falta? Señor, ¿por qué? Kohen Gadol, ¿a dónde puede entrar? Al lugar más tzanua del mundo. ¿Cuál es el lugar más escondido del mundo? Kodesh HaKodashim. El único que tiene derecho a entrar ahí, ¿quién es? El Kohen Gadol. Para Lizkot, a la Kedushah más interna, entre más tzanihut, la persona zohe. Lo mismo para cada uno en su vida personal. Entre más tzanihut tiene el Yehudi, zohe a qué? A más Kedushah, a más entender la Kabbalah, especialmente la Torah Tzod. Difícil de entender. Jochmat Torah al Omek Jochmat. Itzmoim Jochmat, dice el pasú. Pasú. Dice. Por ahí, ¿de qué tema era la competición ahí? De Korah Rabato. Kohen Gadol, ¿verdad? Se discusión a 250 que dijeron: ¿quién va a ser el Kohen Gadol? Entonces, hombre en pele. Si su esposa está con falta de tzeniut, ¿puede ser Kohen Gadol o no puede ser Kohen Gadol? No puede ser Kohen Gadol. Por eso se escaparon de ahí. No podían, y ellos también, los que llegaron a llamarle, si ellos no se van a cuidar ahora, a cuidar sus ojos, no van a poder llegar a ser Kohen Gadol. Eso entra en los Sajaronim, una explicación para este tema. Botay, tenemos, sabemos que la forma adecuada para escaparse del Mahloket, ¿cuál es? ¿Con qué gafas uno ve la vida? ¿Por qué? ¿De qué empieza cualquier Mahloket? ¿Cómo ves la vida? Una persona está yendo en la calle, preguntamos esto ayer aquí, alguien le da una cachetada, ¿qué va a reaccionar? Depende. Si es su padre que le dio la cachetada, ¿qué va a hacer? Va a bajar la cabeza. Pero si es un amigo, ¿qué va a hacer? Le devuelve una, ¿verdad? Depende de quién. Si Yehudi sabe que el que le dio la cachetada es Hashem Yitbaraj, su padre, ¿va a decir algo? No dice nada. ¿Por qué nosotros nos molestamos tanto? Porque pensamos que ¿quién lo hizo? Mi esposa lo hizo. Si tú sabes que al llegar a casa después de un día completo, tú estabas cansado del trabajo y todo, estás esperando a comer algo, un poco de tranquilidad, y te espera de repente una que tumba. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Verdad o no? No es fácil. Uno quiere devolver. Dicen, oye tú, un poco de paciencia, déjame comer algo, después hablamos, ¿no? Natural. Pero si sabes que esta que tumba te la mereces, Minashamay, no tú, Hadu Shalom, la perdió, dice la mereces, Minashamay. Porque Hashem se la está mandando. Haga bidú, que no se queje con ella. Ella es pobrecita, ella no tiene culpa. Pórtate tú bien, hazte shubar. Si es así, no hay quejas. Si es de Hashem Yitbaraj, no hay quejas. No es él, no hay mahloket, no hay motivo para mahloket. Nadie me puede perjudicar, nadie en mi vida. Nada, 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 nada. Nadie me puede sacar de lo que me merezco. Nada. Un ladrón me ha robado. Mira cómo dicen aquí, estafado. No tengo por qué pelear con él, porque no es él, Hashem Yitbaraj. La pregunta, todo. ¿Con qué gafas vemos las cosas? ¿Con qué mirada vemos las cosas? Hemos contado una vez sobre este señor que tenía, ¿cómo se llama? Una enfermedad, lo alejen, que ningún doctor no se la pudo curar. Tuvo que ir a India, a un doctor naturista y especialista mundial. El tipo este le dijo que su única medicina es que todo el día vea cosas verdes, de color verde. El pobre este compró sillas nuevas, de color verde, mesa de color verde, pintó toda la casa de color verde, los cojines color verde, cortinas de color verde, todos manteles de color verde, librerías de color verde, el pobre este compró, un dineral sacó. Después de 2 meses vino su amigo y dijo, ¿por qué toda tu casa verde? Dice, es la medicina esta, sí, dice, sí. Dice, amor, te pintarías los gafas de color verde y verías todo verde. ¿Por qué necesita cambiar todo? Una vez en la vida quiere cambiar todo y dice, con su esposa no está contento. Entonces, gente, yo necesitaría una mujer, si tendría nada más tal y tal cosa, o ya estuviese tranquilo. Caparata, bueno, ¿qué me ha tocado? Su suegra tampoco. Una suegra más, una, así, mira, una, mira la suegra de mi amigo, cómo se porta bien con él, mira esta suegra cómo se porta.
¿Quién más? Y sus padres tampoco está tranquilo con ellos. Si sus padres, mira a mis padres, mira a mis amigos, les compran siempre bicicleta, ¿verdad? Mi padre no me compra bicicleta. Otras cosas, puede ser, no, pero bicicleta puede ser otra cosa también, ¿sí? Luego, ¿qué más? Sus hijos tampoco está tranquilo con ellos. Que estos hijos, mira, caparata, uno es lo que le traen al padre. Con todo puede estar uno así. Su beta keneset, caparata, bueno, su rabia, claro, barminan. Nada más si tendría otro rab, ya sería yo Moshe Rabbeinu. ¿Lo dicen así la gente? No tengo un rab que me enseñe el Torah, no tengo un rab que me encamine. Todo, sobre todo el yudí puede tener quejas. Que su compañero de trabajo, caparata, bueno, si solo tuviese otro trabajo, ¿usted qué quiere? ¿Cambiar toda la vida? ¿La silla, la mesa, todo? No, jamor, le dice el amigo, cámbiate las gafas, mira cómo ves las cosas, cambia la forma de ver tu vida. Entiende que lo que Hashem te ha mandado es lo mejor para ti, no puede ser mejor. Si es lo que Hashem te ha puesto en esta realidad, no puede haber una realidad mejor, no existe. Isma, tienes que estar alegre en la realidad, no, que no hay que hacer nada. Se puede uno luchar para cambiar, pero okay. No somos luchadores de éxito, somos luchadores de trabajo. Estar de Simha siempre, saber con emuná, las gafas de la emuná. Cuenta el Magid Mesharim, el viejo Haim Zaed, sobre esto. Dice él que hace un tiempo, dice él, él viajó un martes, viajó a Jerusalén para dar una sijá en el Beta Midrash de Rabbi Mordejai Eliyahu. ¿Lo conocen? La entrada de Jerusalén. Además, en la entrada de Jerusalén hay una subida, por ahí puedes subir andando, no se puede subir con coche. Llegar ahí con coche que sea una vuelta. Subes con coche ahí. Y llegas a Beta Midrash Yer Mordejai Eliyahu, un el grande, cientos de estudiantes. Invitaron a los Haim Zaed, les gusta de vez en cuando traer a Itar Shanim, que hablan ahí libre Torah y todo. Un colel muy especial de Halajá, que estudian ahí bien, se preparan rápidamente, en 3-4 años preparan Rabbanim ahí. Muchos Rabbanim a Hutzlaret salieron de ahí. Un colel muy bueno para estudiar Halajá como se debe. Así que él fue a dar ahí una drashá en este colel. Después él tenía un shiur donde, en Benevera, quería terzo. Se tuvo que, bajó por ahí, lleva el autobús para Benevera. Él está esperando que llegue el autobús 412, el autobús que viaja en Yerushalayim y Benevera. Esperando ahí, para llegar ahí a su... Una hora de camino tiene. No tiene mucho tiempo, ya es tarde. Bueno, dice, Hashem Yitbaraj ayudará. Llega ahí. Viaja, llega ahí cerca, baja ahí cerca de Neverac. Ahora tiene que llegar otro autobús, ¿a dónde? ¿Esto? Se tiene que subir ahí donde tiene su shiur en Kiryat Herzog. Dice él, llega al autobús, el autobús lleno. ¿No? Trata de parar el autobús lleno. Le trata de insinuar, déjame por favor, entro de pie. De pie. No quiero sentarme, solo de pie. El otro le dice, no, aquí no hay de pie. En ese momento él dijo, me tengo que enojar. Este chofer, Hatsuf, que me deje, ¿qué molesta a mí que yo esté ahí de pie en el autobús? Dijo, no, si ayer me lo ha traído es lo mejor para mí. Había un grupo de gente que están esperando el autobús. Después de 3-4 minutos llegó otro autobús más. Dice el chofer, 4 lugares tengo solamente. El quien estuvo los primeros, que suban los 4 primeros. Él no estaba primero, subieron los 4 primeros. Se quedó ahí él y otro más, eran 6. Ahora, están esperando ahí. Y este hombre que está al lado de él le dice a ¿cómo se llama? A Rafaim Zaed. Mira, estos choferes maleducados. ¿Qué les molesta a ellos que yo me suba al autobús de pie y viaje el camino? Y dije, ¿por qué te enojas? Mira, ¿con qué gafas miras la vida? Coge mis gafas tú y esté alegre. Él no es el chofer que no te ha parado. Es Hashem Yitbaraj, que no quería que este autobús te deje viajar con él.
dice. ¿Y qué pasa? Que nosotros estemos de pie. Es un hatzuf, es un chacral mentiroso. Ojalá y este chofer se le pare el autobús en el camino. Dijo, ¿por qué dices así? ¿Por qué maldices a Am Israel? Primero que todo, siempre hay que leer a Metzehut. Segundo, ¿quién te dijo que él es mentiroso? Puede ser que de Met, él ha recibido una norma nueva de Eger o algo de autobuses que no puede coger gente de pie. Y también si dice que es mentiroso, ¿qué culpa tiene decir que él, maldecirlo, que se pare el autobús? ¿Por qué hablas así? Bueno, mira lo que cuenta la vieja Israel. Llega ahora un tercer autobús. El chofer ahora dice, un solo sitio. ¿Quién está en la cola? ¿Quién estaba primero? Rav Haim Zahed. Luego este señor. Él vino un mes después. ¿Quién tendría que subir? Rav Haim Zahed, ¿no? Viene este muchacho. Se sube para arriba. Se mete. Paga primero él. El chofer le dice al Rav, este Rav Haim Zahed, bájate por favor. Dije que solo un sitio puedes subir. ¿Por qué te subes tú? Le dice a Jaime, a este hombre que estaba con él ahí, perdóname, no te conozco a ti, pero tus oídos han escuchado lo que tú habías dicho hace 2 minutos. Tú has dicho que el mentiroso y el que, ¿cómo se llama? El descarado, que se le pare el autobús. ¿No te da miedo a ti pararte? Si yo estoy muy apurado, le dice este señor, le dice, yo estoy muy apurado, tengo que llegar. Dice Rav Haim, yo también estoy apurado, hay una cola. ¿Por qué te has metido tú antes? Pero vio que no hay con quién hablar, este señor terco. Se dio la media vuelta, se bajó. Dice ahora él, otra vez tenía el nisayón. Ahora sí me enojo, ahora tengo que enojarme también con quién. Con este hombre, no solo con los choferes, no solo con Eget, sino ahora también con quién, con este hombre que le ha cogido la cola, habrá otro tiempo a esperar. Pero él dijo, ¿cuál me llama? ¿Verdad? No pasan 2 minutos, llega un autobús más. Ahora el autobús, ¿cómo está? Vacío. Vacío. Y se podía yo pasear en el autobús, de un lado al otro. No había nadie, tranquilo, sin ajá. Podía preparar la derashá como se debe, sin problema. Cuando él sigue en el camino, ¿a quién ve por ahí? Al autobús que estaba este hombre, que estaba antes de él, que subió este. ¿Qué le pasó a ese autobús? Parado. Hashem le hizo a él para bien o para mal. Ahí estaba ese muchacho que le había dicho eso. Imagínense si él se enojaría, haría un balagán. Haría un balagán, ¿y qué pasaría? Subiría yo al autobús, ¿y qué pasaría después? No llegaría a tiempo, me caí. Dije, si Hashem lo ha hecho es para bien, y salió para bien. Se ve que eso es así, la vida es así. Que uno no pierde por ver las cosas como se debe, con los ojos de la emuná, sabiendo que Hashem maneja el mundo, no nosotros. Eso es el secreto principal para poder disminuir más lo que. No hay otro secreto. Difícil, porque ¿cuánto es un nisayón? Si tú piensas que es el otro que te lo ha hecho, pues tienes todo el derecho de quejarte, de pelearte, de todo. Ese es el secreto principal que con toda David HaMelech, cuando vio a Shimei ben Gera, que David HaMelech estaba escapando de su hijo Absalom, ¿qué le dijo? Llega Shimei ben Gera, David HaMelech escapa de su hijo. Absalom quería coger el reinado de Am Israel, y pudo, él estaba todo, el pueblo estaba con Absalom. David se tuvo que escapar, dejando así, escapando de la casa tenía. ¿Y qué pasó? En el camino, cuando está escapando, sale Shimei ben Gera, lo que dole Israel, grande en Torah. ¿Y qué grita, eh? Que el Alani y el Alani Mretze, que maldice a David HaMelech feamente. ¿Qué dice David HaMelech? Viene el Naví eso. Viene el Abishai ben Zeruya. Le dice a David HaMelech, déjame por favor, cojo una espada y lo mato. ¿Cómo está hablando así con David HaMelech? Moret Malhut.
¿Qué le dice David a Melech? ¿Qué tengo con ustedes, Benet Zeruya? Hashem amarlo Kalel. Si Hashem le ha dicho que maldiga. ¿Cómo? ¿Hashem le dijo que maldiga? Hashem no le dijo que maldiga. Hashem amarlo Kalel. Es que Mamín de Emet sabe que nadie en el mundo me puede maldecir más que Hashem. Si no me puede llegar a decir un goy en la calle, me grita, me desprecia. Es él. Si Hashem no lo ha mandado, no podría hacerlo. ¿Por qué me quejo? ¿Por qué le grito de vuelta? ¿Por qué? Baja la cabeza. Tiene que saber que es de Hashem Itbaraj. No, ¿cómo? El cabo nuestro, no sé qué. No, 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 no. Emuná en Hashem Itbaraj. Viene de Hashem. No es él, no es el otro. Emuná en Hashem Itbaraj. Sabemos que vienen las cosas de Hashem Itbaraj. Otra cosa. Al único que me tengo que gritar es a mí mismo. ¿Qué habrá hecho yo que Hashem me ha traído esto? Voy a hacer teshuva. Es todo. Las gafas verdaderas de un yudí. Gafas de emuná. Ahora, Botay. Otro punto en el niñán este de Korah, que no lo podemos dejar, la verdad. No se puede dejar. Matok Midbash, el tema de Korah. ¿Cómo ha llegado? Dice el Jajamim alargado en el tema de Korah. ¿Cuál era su fuerza de Korah? Dice el Jajamim. ¿Su fuerza de Korah cuál era? Dice el Jajamim, su fuerza. El Letzanut. Letzanut. Dice la Gemara de Masejet Sotá. Gemara de Masejet Sotá. Puede ser un yudí que tiene todas las mitzvot de la Torah cumplido, toda la vida ha estudiado Torah, toda la vida ha estudiado Torah, todas las mitzvot ha hecho, ma'asim tovim. No solo eso, lo alejé en Barminan, tenía muchos isurim, que eso limpia mucho a la persona. Viene al Shamay, está esperando a su Zahar. Gan Eden. Dice, no. Todo bien, una cosa falló. Kat Letzanim, Enane Kabbelet Peneshechina. Dice el Yad Ramá, tenemos aquí el libro. Rabbi Meir Alevi Abulafia, el grande Jajam de España. En su comentario ahí es Sanedrín, es Kuzbeda Mudalef. Dice él, ¿sabes qué quiere decir? Enome Kabel Peneshe Hina. No tiene Gan Eden. Kat. Letzanim Enome Kabel Peneshe Hina. No tiene Gan Eden. No puede ver, no puede entrar a Gan Eden. La puerta de Gan Eden está cerrada. Todo lo que ha vivido en su vida y no tiene ahora Gan Eden. ¿Todo por qué? Por una tontería. Kat Letzanim. Fuerza de la Letzanut. Es tremendo, tremendo. La persona cuando está shabuy en la Letzanut no le va a servir todo el musar, como dice el famoso Mesilat Yesharim en el quinto perek de su libro Mesilat Yesharim. Que mohammagen hammashuach bashemen. Dice, si tú tienes un escudo de guerra que tiene el aceite sobre él, asher yashmit viapil me'alav hachitzim, cada flecha que le llega, el aceite lo hace patinar para abajo. No le deja a la flecha que llega al cuerpo de la persona. Dice así, a través de la letzanut, de la burla, puede parar que no pueda entrar la teshuva. Y todas las derashot que escuche, todo el musar que escuche, todo el musar que estudie, todo no le va a servir. Letzanut ahad, dice el Ramjal, alaba shalom. Ushokatán, una letzanut, una burla, un chiste chiquito sobre una derashá. Yapil me'alav ribuy gadol, mehitorerut vaitfa'alut lehishbon ha'nefesh. Se puede la persona despertarse mucho, mucho en Abodat Hashem, en Hishbon ha'nefesh. Mirar su vida, la forma correcta de la vida, un chiste, una burla, tira todo. Dice Mesilat Yesharim.
ובכוח הליצנות יפיל הכל הארץ ולא יעשו בו רושם כלל. Dice, puede causar que una derashá que podría temblar de esa derashá y cambiarle toda su vida, un musar, que, una causa de vida que de repente vio, cualquier cosa, una cosa que escuchó, una lección de vida, que ha decidido cambiar su vida por eso, con un chiste pequeño, dice el Mesilat Yesharim, se pierde todo, no queda nada de eso, nada, cero. Dice, no le queda ni una chispa ahí. Es decir, con un chiste pequeño se puede tirar un musar grande que la persona quiso cambiar toda su vida con eso. ¿Qué quiere decir Letzanut? Decir chistes un poco para alegrar a la gente, no hay problema. Chiste que es una burla sobre una cosa, ese es burla sobre una cosa valiosa, eso es Letzanut. Torah, Bodat Hashem, cualquier cosa tiene valor en la vida. Burla, eso es Letzanut. Bar Minan. Shekoa Halatzon, dice el Mesilat Yesharim. Jores, Kol Iñanea Musar Daira. Extermina toda la fuerza de Musar, de Ira Chamay, todo puede exterminar. La fuerza de la burla es enorme. Si han ganado Am Israel, todas las generaciones, siempre habían Am Israel, Rabbanim, Darshanim, Baale Musar, siempre, en todos los sitios. ¿Cómo nos han ganado que ahora la mayoría de Am Israel no son religiosos? Solo con eso, con burlas, con escritos, había periódicos en su tiempo que se burlaban todo el tiempo de la Torah, de las mitzvot. Había libros que escribían, antes no había. Después, cuando empezó la época de la radio, la televisión, todo esto, todo el tiempo hay burla contra la Torah, contra la religión, y han logrado una generación completa. La mayoría de nuestra generación esté apartada, ya lo ve como algo de antiguo y no sé qué. Ya, con unas palabritas se acaba todo, la fuerza de la Letzanut enorme. Está la persona como secuestrado con la Letzanut. No hay nada que hacer. ¿Cómo? El escudo, no le entra nada. Está secuestrado con esto toda su vida y ya no hay nada que hacer con él. ¿Quién sabía este secreto? Korah sabía este secreto. Lo usó él para mal. Sabía la fuerza de la Letzanut. Lo usó eso y pudo lograr contra Moshe Rabbeinu. Gente que vio a Hashem Yitbaraj con sus ojos. Gente que vio Kriyat Yamsuf. Gente que vio Yetziat Mitzrayim, 10 plagas. Vieron cómo Moshe Rabbeinu hizo todos los milagros con su mano. ¿Cómo pueden? ¿Qué lógica tiene esta Mahloket? ¿Qué lógica? Moshe Rabbeinu, Adón, Kol Ha'Levim, lo vieron como él. Ellos, Am Yisrael, no podían soportar más escuchar a Hashem Yitbaraj. No podían. Con una burla. Como traen Jajamim en Midrash Tehilim. Dicen, ¿cuál era la burla? Una de las burlas que hizo Korah. Famosa, la han escuchado ustedes seguramente. Bemoshav Zekenim lo yashav. Pero Moshe Letzim no yashav. Es de Korah. Shaya mitlotzetz al Moshe al Aaron. Masa. ¿Qué hizo Korah? Hanaz kol hakahal. Hizo una derasha. Korah, uno de los grandes hajamim de la generación. Una derasha de él. ¿Quién no va a venir a la derasha de Korah? Ustedes saben que no era fácil esa situación. Había un amor grande. Más Moshe se llamaba él, tatarabuelo del amor de Satmar, la viuda del de Satmar. Él una vez comentó el Ismah Moshe, contó el amor de Tzanz, alaba shalom, de Netanya, que era el yerno de esa familia. Así que él contó el Ismah Moshe que él se acuerda sus gilbulín pasados. ¿Sabes qué grande era él? Mucho Ruach HaKodesh tenía, los grandes armonín. Si él se acuerda, cuando él estaba en el desierto, en la época, y le preguntaron si él se recuerda a Mahamad Arsinai, dijo, sí, claro, me recuerdo a Mahamad Arsinai. Me acuerdo quién estaba parado al lado mío, quién estaba al lado mío ahí en Mahamad Arsinai. Si se acuerda el trabajo fuerte de, ¿cómo se llama?, de Egipto, dijo, claro, me acuerdo bien el trabajo. Y si se acuerda qué egipcio le ha pegado, dijo, sí, si ahora lo voy a ver entre miles de goyim, yo voy a saber quién es. Me acuerdo todavía. Sí, se acordaba bien las cosas. Todo se acuerda, la plaga, el Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Suf, todo. Le preguntó su nieto, se llamaba Itablev, el autor del libro Itablev, de Satmer, si se acuerda él al Mahloket de Korah.
Sí, me acuerdo la mano que te cobra. Pero, y le preguntó, ¿y a qué lado tú te has ido? ¿Aquí o aquí? Dice, tuvo que hacer mucho esfuerzo para no ir detrás de él. Hay una versión que dice que Aufiro, él lo que se, como que se quedó de un lado para no meterse hasta tanto. Imagínense, no nos podemos imaginar la fuerza de la Letzanut. Como estamos cantando, que dice aquí en Midrash Tehilim, ¿qué fue la drashá que dio el Korah? Dijo, quiero contarles una historia. También fuerza del Sipur, hay que saber, hay dos cosas. Fuerza de la Letzanut, fuerza de un cuento. No nos imaginamos la fuerza de un cuento, uno que quiere meter en su casa Torah y Rachamay. Muy importante en la mesa de Shabbat, contar cuentos de Jajamim, de Tzatikim. La fuerza de una historia es muy fuerte. La persona se mete a la imaginación, a la cuenta, a la historia, y le da fuerza a la persona de pensar, reflexionar correctamente de la vida. Como que se desconecta de su vida personal. Algo importante, valioso. Ahora Botay, cuenta él, Korah empezó a decir, dijo Korah, en su derasha, había una viuda, contó la historia, una viuda que estaba, era mi vecina, le cuenta Korah, una historia, una viuda, pobre viuda, falleció su marido, una vecina mía, y tenía ella dos hijas, muchachas, huérfanas, y tenía un solo campo. Tienen que comer, no tienen nada que hacer, tienen que comer algo. Y para comer hay que trabajar. ¿Qué hizo ella, la pobre viuda? Tenía ella un burro y tenía un toro. Puso el burro y el toro para arar su campo, para poder sacar algo para comer, la pobre. Llegó Moshe Rabbenu y le dijo, pecado, lota, harosh, beshor, bajamor y ahdab, pecado, no se puede arar la tierra con un toro y un burro. Pobrecita, ¿qué va a hacer? Sacó el burro y el toro. ¿Quién va a arar la tierra? Cogió a sus pobres huérfanas, que ellas aren la tierra, las puso a ellas con el arado, para que en vez del burro y el toro, que ellas empiecen a arar la tierra. Así cuenta Korah en su derashá. No, ahora necesita la pobre, necesita parnasá, tiene que plantar unos cuantos tipos de semillas. Empezó, cogió varios tipos, trigo, esto, lo otro, ¿no? Para sembrar varios tipos. Llegó Moshe Rabbeinu y le dice, no, sadejalo tizra kilaim, no se puede hacer kilaim, solo trigo puedes poner aquí, no puedes poner otras cosas. La pobre, ¿qué va a hacer? Echó todo, puso solo trigo. Ahora quería cortar el trigo, la cosecha, y dice Moshe Rabbeinu, no, espérate. Leket, shijeja, pea, matarotani, dijo, dejó todo, ¿qué va a hacer? Cogió todo lo que podía. Vino a hacer un goren, montículo. Dijo, espérate, terumá, 2%. Terumat maaser, maaser rishon, maaser sheni, 25%, fuera. Dio todo. ¿Qué va a hacer? Le dio todo. Hace falta Moshe Rabbeinu a esto. Vio que de este campo la parnasá no va a venir. ¿Qué hizo ella? Vendió el campo y compró dos, ¿cómo se llama? Kebasim. ¿Cómo se dice kebasim? Ovejas. ¿Para qué? Para poder comer de su leche. Todo esto era de la shá de Korah, ¿sí? Y para vestir de su prenda, de su lana. Le nació a estas dos ovejas, le nacieron cada uno una cría. Llegó Aarón a Cohen, ahora le dice, espérate, Bejor, el primero que nace para mí. Se lo llevó Aarón. ¿Qué va a hacer? Se lo dio. Llegó el momento ahora de cortarles la lana, ¿verdad? Llegó otra vez Aarón a Cohen, antes era contra Moshe, que él le dice, ahora el Cohen. Reshita Gez, el principio del corte, hay que dárselo. Eso es un poco shelá este midrash, porque de meterse una alajá hace falta que hagan cinco para dar Reshita Gez. Pero bueno, él ahí, Ahmir. Así dijo a Kadosh Baruj Hu, me tienes que dar.
Dijo, ya no tengo más fuerza, dijo esta muchacha, esta señora. Voy a hacer shejitá, me como la carne. Bueno, hizo shejitá. Cuando hizo la shejitá, vino otra vez Aarón a Cohen y dice, espérate, dame zeroa, le hayayim, que va, hay parte de la mano, me toca a mí, la lengua me toca a mí, esto, hay partes que son para el Cohen. Muy bien. Lo he matado y no me he salvado de este hombre. Que sea jerem esto, esta carne. No se cansó Aarón a Cohen. Vino otra vez. Dijo, jerem, el pasuk dice, col jerem la coanim, ahora me lo regalas todo para mí. La pobre se quedó sin nada. No tenía que comer. Esta es la de allá, ¿de quién? De Cora. Y la dejó llorando a ella y a sus dos hijas. Le preguntó a, toda la, a todo el público que estaba ahí, Cora. ¿Ustedes piensan que esa es una ley recta y correcta que puede venir de Hashem Yitbaraj? Tabotai, si uno de nosotros estuviese ahí, podríamos coger a Korah del oído y decirle, Rabbenu Korah, Darshan Korah, ¿cómo dices eso? ¿En el Midbar alguien tenía campo? Si estaban viviendo en Midbar, en el Midbar, en el desierto, ¿se puede arar la tierra? ¿Qué estás hablando? Todas estas mitzvot, terumot, ma'asot, en Eretz Israel, no ha empezado toda esta historia. ¿Qué esta historia estás contando tú? Imaginaciones. ¿Qué Moshe vino? ¿Qué Aarón vino? ¡Mentira toda esta historia! ¿Verdad? Imaginación todo. Y más que eso, en el Midbar había mujeres pobres que no tenían que comer. ¿Qué comían ahí? El man. ¿Qué vestían ahí? Su ropa, los Anán se lo preparaba, no había nada, no había necesidad de nada. Y más que eso, dice que cada yudí en el Midbar de Bizat Ayam, de Bizat Mitzray, eran todos Ashirim. Si hay dos pobres, ¿qué problema? Que en esta de la Shah diga Cora, por favor, hacemos una recolecta. Cada uno le da un dinero y soluciona el problema de estas viudas. ¿Qué tiene que ver eso? Buscó una forma cómo decir que no sé qué. ¿Qué tiene que ver? Tenemos aquí la fuerza. Es más que todo, el mismo Korah sabemos que era el Ashir más grande que existe. ¿Mejóralo? 300 mulas que tenía blancas que cogían las llaves de sus tesoros. Si tanto piedad tiene esta viuda, de su vecina, que le dé una llave nada más. ¿Qué problema hay? Le soluciona toda su vida. Más que eso dice la Gemara en Bejorot, que cada yehudí tenía por lo menos 90 burros llenos de oro y de Egipto. ¿Cuál es la respuesta para todo eso? Fuerza de la letra, amigos, de la burla. Cuando hay chistes, hay burlas, hay bajar la fuerza de alguna cosa es fácil. Bajar la fuerza de la Kedushá es fácil. Con un poco chiste, un poco burla, uno puede exterminar todo, exterminar toda parte buena, no queda nada de eso. Si cogió a todo el Paikaj, Vayakel, Korah, Etkola, Edad, pudo hacer de la shot para todos, exterminar todo con la fuerza de la Letzanut, que es tan, tan fuerte, tan mala, la fuerza de la Letzanut de Shemishmo. Shalom, el Ben Ish-Hai contó una historia fuerte sobre esto, un poco dura, pero chistosa un poquito también. Con esto vamos a terminar con esta historia. Ben Ish-Hai alaba Shalom cuenta sobre esto. Dice que en Bagdad, no sé si se refiere a una historia verídica, a un mashal, él lo trae como una historia que ha pasado en Bagdad, en Irak. Puede ser que es verdad, si lo trajo el Ben Ish-Hai seguramente es verdad. Sé que había un letzán, un payaso ahí, que siempre hablaba letzanut prohibida, hablaba mal de cosas, se burlaba de cosas de Torah, de mitzvot y todo. Dice, ¿cuál es el castigo del letzán en Olam Hazeh? Dice, aparte de lo que vimos antes de Olam Haba. Dice que una vez decidió uno de los ashirim de la ciudad invitarlo a una fiesta. ¿Para qué? Para que la gente esté contento con la payasada, los chistes. Dice, en medio de la ciudad,
este payaso empezó a hablar cosas, explicar, hablar, etc. En medio de su de allá que está hablando, cogió un poco del llegado el pescado, cogió un trozo de pescado, lo metió a la boca. ¿Y qué tiene el pescado adentro? ¿Cómo le llaman? Espinas. Una espina se le, con su mala suerte, le dio en la garganta y se puso negro y su neshama se fue a Olam Haba. Llegó ahora este hombre, le dice a su señora: ¿por qué has traído el pescado? Mira lo que ha pasado ahora. Y él le respondió: ¿y tú dime por qué has invitado a este hombre aquí? ¿No podríamos hacer una fiesta así, un letzán así maldoso? Cuando escuchó esa cosa del cajal, dijo: cuidado con ustedes, ahora va a llegar aquí la policía y los va a culpar a ustedes que ustedes mataron a un hombre. Cuidado, ustedes tienen que encontrar una solución. Hagan una forma de desquitarse de esta, de este cadáver rápidamente. No, aceptaron los dos. Y el Baal HaBayit cogió esta, dice, tenía un vecino doctor. ¿Qué hizo él? Puso a este señor ahí, ¿cómo se llama? Al lado de la puerta, como si fuera que está parado así de pie, al lado de la puerta de la casa del doctor. Tocó fuerte en la puerta y ¡psh! Salió volando de ahí. El pobre doctor este abre la puerta en la noche, alguien está en mitad de la noche, era una fiesta esta tarde, alguien está tocando la puerta así fuerte, abre la puerta con la oscuridad, antes no había luz en las escaleras, con la oscuridad que había ahí, dice que empezó a preguntar: ¿quién es? No escuchó nada. Empezó a andar unos pasos y de repente chocó con este cuerpo. ¿Qué le pasa a un cuerpo de un muerto que está de pie? Se cae, ¿verdad? El pobre este doctor se cayó junto con este y dio vueltas en todas las escaleras. El pobre doctor, cuando termina la vuelta de todas las escaleras, le pregunta a este hombre que se ha caído con él: ¿todo está bien? Pero este hombre que estaba allá en Olam Haba, ¿qué le va a responder? Lo mira bien el doctor, pone su mano y vio que este señor ya falleció. Dice: guay. Ahora todo, ¿qué no me va a hacer ahora la policía si me coja a mí? Van a culpar al doctor que mató a una persona. Dice: tengo que solucionar el problema rápido. ¿Qué hizo él? Dice que él, ¿qué va a hacer? Cogió rápido a este señor y se lo va a poner en otra casa. ¿En la casa de quién? De un hayat, un sastre. Dice: este sastre trabajaba de noche esta tarde. Unos minutos después de que puso ahí en su puerta a este señor, salió su empleado del sastre. Y al salir él, volvió rápido a casa, le dice al sastre: hay un, ¿cómo se llama? El ladrón aquí afuera, está esperando ahí en la esquina, lo vi parado. Pobre este, sí. El sastre dice: ¿un ladrón en mi casa? Y a mí no me da miedo de ladrones. Él tenía su plancha, hirviendo, ¿sí? Así caliente, que está planchando. Se acerca ahí, salió con la plancha así caliente, y sale afuera. Dice: ¿quién es este hombre? Dice: oye, señor ladrón, vete de aquí rápido, si no, cuidado que tengo una plancha en la mano. Y bien, ve que el ladrón no se mueve. Le coge la plancha y se la pone así, ¡boom! ¿Qué le pasa al ladrón? A este señor que no era el ladrón, el pobre. Se cae, en el momento que se toca así, se cae. Dijo el sastre este: ¿qué he hecho yo? He matado a un hombre. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar una solución. ¿Qué va a hacer? Si le llamo al doctor y vio que ya no hay nada que hacer, dijo... que la policía no me coja, ¿qué dijo? Dijo: lo voy a echar rápidamente a ala, lo voy a acostar en la basura, donde está la basura, el contenedor de la basura. Lo puso ahí en la basura y los dos pies estaban para afuera. Si cuentan, es una cuenta, si no la contaría la Benishai, no la contaría yo. Dice: los dos pies quedaron afuera. Dice: pasó un borracho por ahí y el pobre borracho se tropezó con él. Ahora este borracho no podía soportar. ¿Quién es este que se ha tropezado con mí? Un borracho no se dio cuenta, tenía la botella en, ¿cómo se llama? En su mano, una botella de vino. Se enojó y dice: oye, hombre, ¿por qué te has acostado aquí con tus pies afuera y por ti me he caído? Le cogió la botella que se la ha roto en el suelo y se la metió así en la cabeza y en su garganta, le sacó todo sangre, cortó la cabeza. ¿Quién pasó por ahí? El policía. Dijo: este... he visto cómo un señor ha matado a un hombre. Dijo: este señor tiene que ir ¿a dónde? A la cárcel.
¿verdad? A la cárcel. Aquí llegó el sitio. Lo quería llevar a la cárcel. Llegaron los jueces. Pena de muerte. Dice el Ben Ish-Hai, ahora se despertaron todos estos. El sastre dijo, yo tengo la culpa y por mí va a morir un este. El doctor dijo, yo tengo la culpa. El Yehudí que vino a la casa y se atragantó, yo tengo la culpa. Llegaron los tres al juicio y dijo, no, maten, nosotros tenemos la culpa. No querían, se les despertó su mente, no querían que por ellos muera una persona. Dijo, el juez no sabía qué hacer. Llamó al Rab, le dijo al Rab, ni él tiene la culpa, nadie de ellos tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Este Letzán que recibió las cuatro mitot de Din. Sequilá, Serefá, Ereguajene. Es la historia del Ben Ish-Hai, lo grave que es Rabotai. El tema de una Letzanut. Letzanut ahad, como dijimos antes para el de Mesilat Yesharim. Letzanut ahad, doha me'ato hajot. Que vengan todo el musar del mundo, todas las reflexiones que un yudí puede coger en el mundo, una burla chiquista, un chiste chiquito, puede uno perder todo con eso. Kashime azor lanu. Nos alejemos de esta Letzanut, de kat Letzanut, que name kaperet peneshechinai. Cogeremos con seriedad la vida como se debe, la Torah, las mitzvot. ¿Qué es? Decir chistes es mitzvah, alargar a los otros, alegrar a los demás es una mitzvah, pero no burlarse de Torah y de mitzvot haz v'shalom, de cosas buenas, de kedushah, y a través de eso llegará Meshiach Tzadkenu y Merav y Amenu. Amén, amén.